Steinbeck está muerto. Erika, no. Vuelve a tu apartamento. Cierra la puerta y espérame. Oye, ahí estás. Escuché que te está acosando un psicópata asesino. ¿Es verdad? Escuché que te ha buscado desde que eras niña. Sí. Ella vivía al otro lado del pasillo. Dios, y yo pensé que a mí me iba mal. Me llevan para operarme. Por otro lado, las medicinas son geniales. Me hacen soñar con flores, adelfas cayendo del cielo. En la mañana, miré mi mano y... ¡Hora de irse! En el armario, junto a la cama, en la caja, estaban en mi mano cuando desperté. Aquí estamos. Uf. Descuida. Yo cuidaré de ella. Ella no volverá. Lo he visto antes. El sangrado de nariz. Los ataques. Se muere. Nadie lo dice, pero se sabe. Dame eso. Lo veo mientras duermo. Pétalos rosas cayendo.
tal como Hannah. ¿Dónde está Hannah? No está. Hannah no está. Solo hay que revisar la evidencia del apartamento. Casi todo lo tenemos en el laboratorio. Queremos que mires un par de cosas. No hay de qué preocuparse. El inspector en jefe pidió que lo hiciéramos aquí. ¿Por qué no lo hacemos en la estación de policía? Te han pasado muchas cosas, Erika. Solo queremos que estés lo más cómoda posible. Adelante. Ya está el té. ¿Inspector en jefe? ¿Qué opinas? ¿Estamos cerca? ¿Es ella? No, falta algo. Bueno, ¿qué hay de estas? Estaban en su apartamento. Su nombre es Mia Green. Era una paciente del asilo Delphi. Era muy cercana a tu madre. Era muy protectora con ella. A veces de manera agresiva. ¿Protectora? Ella era difícil, a veces muy violenta. Su niñez fue en extremo traumática. La amistad con tu madre le dio un gran consuelo. Erika, la noche que tu madre murió, Mia Green irrumpió al dispensario. Tomó una sobredosis y murió. Seguro fingió. Tal vez. Ingresamos una orden con el juez para exhumar el cuerpo. Hasta entonces trabajaremos con la compañía telefónica para rastrear la llamada. ¿Necesitas ayuda? No, no, yo me encargo. Blake, ¿podrías? ¿Residencia Cocker? Sí. Habla el sargento Blake. Enseguida. Debo irme. Hay un intruso en el asilo Delphi. Iré contigo. Tú no. No es seguro. Erika. ¿Estás bien? ¿Estás sangrando? Ve, ve. Yo la cuidaré. El baño está por allá, por el corredor. Lo verás enseguida.
Hola, Erika. Me extrañaste. Tranquila, no te asustes. Vine por él. Por Steinbeck y por Johar. Estaban trabajando juntos. Yo nunca te haría daño. ¡Estás loca! Él les entregó a su hija. Su propia carne y sangre. Estoy aquí para protegerte. ¡Mataste a mi padre! Él me convirtió en un monstruo. Se llevó a tu madre y la encerró. Hay otro mundo debajo del asilo Delphi. Hay pasadizos secretos y puertas ocultas que te llevan allí. Te di el medallón, la llave de todo, pero tú lo perdiste. Pero hay otra llave. Está justo frente a ti. Las cerraduras están en las paredes. Búscalas y lo verás por ti misma. Hay una vieja granja en el bosque, entre este lugar y el asilo Delphi. Allá te espero. Ven sola. Debí haberme quedado. No había nadie aquí. Solo una de las chicas queriendo meterse a la farmacia. ¿Estás bien? ¿Cuál chica? Toby Newman. Tiene un historial. Debieron saber qué pasaría. ¿Estás bien? ¿Hay algo en lo que pueda ayudar? Intenta dormir un poco. Estarás a salvo aquí, te lo prometo. Creo que no me siento a salvo aquí. Está bien. Solo intenta dormir un poco. ¿Segura que ella no dijo nada? ¿Nada que nos ayude a encontrarla? Creo que sé dónde podemos encontrarla. Espera aquí. Guarda silencio. Mantén las puertas cerradas y la cabeza abajo. Volveré pronto.
pediste refuerzos? Ni siquiera sabemos si está ahí. Si encuentro algo, los llamaré. Quédate tranquila. Estarás a salvo. Solo evita ser un desastre. Se ve una luz adentro, pero no vi a nadie. Erika, no, no leas eso. Mira, oye, no es personal. Es mi trabajo. Estoy aquí porque te creo. Vine a atraparla. Podemos hacerlo juntos. ¿Hallaste algo? ¿Qué es? Mi madre. Cuidado, esta sustancia es un potente alucinógeno. Vamos. Está atrapada, Erika.
Ven conmigo. Juntas podemos salvarla. Juntas podemos liberarla. ¿Es eso lo que quieres? ¿O te unirás a mí? Podemos destruir a Lucien y liberar a tu madre. Puedes ser feliz. No. Tú lo mataste. ¡Tú arruinaste mi vida! Eres tú, Erika. Siempre fuiste tú. Ella me iba a hablar del futuro. Maravillas que solo ella podía ver. Yo le hablaría del pasado. De una gran sacerdotisa, marcada con una mariposa. ¿Qué me has hecho? ¿Cómo llegué aquí? Con esto. Tu padre lo hizo. Inhala esto. Y podré obligarte a hacer lo que sea. Puedo volverte una asesina. Puedo hacer que te cortes la garganta. Pon eso junto a tu cama. Y te prometo los más dulces sueños. ¿Qué crees que te hizo?